Hola a todos, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos. Llegamos a un pasaje muy delicado, en realidad necesitamos ir despacio nuevamente, ya que yo he hablado mucho acerca de el tema que se... del tema que se toca aquí, ¿no? El tema que se toca aquí, en realidad, yo he hablado mucho de ese tema. Es algo que se ha malinterpretado, se ha mal usado en la iglesia el día de hoy. Y se refiere concerniente al don de lenguas. Sí, mi hermano, mi hermana. Llegamos a ese pasaje donde hay tanta controversia, donde se le ha dado un mal uso. En realidad, en la iglesia se ha malinterpretado, se mal observa, y en lugar de que sea de bendición, en realidad, y dentro del orden a obedecer lo que este pasaje declara, se usa quizás para altivez, para orgullo espiritual, para demostrar a otros que yo sí he sido bautizado con el Espíritu Santo. Y bueno, vamos a entrar a nuestro... vamos a comenzar en nuestro pasaje el día de hoy y vamos a comenzar hablando en lenguas. Sí, les voy a enseñar hoy cómo hablar en lenguas. Este va a ser un curso para que aprendan y también las echen en las iglesias, ¿verdad? Para que no se queden atrás, para que los hermanos miren que ustedes también han sido llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero bueno, sí, comiencen a repetir conmigo: oh rabanero, a tus rábanos, rabaneando los rábanos en rabanaditas de rábano, y dalo más rápido y más rápido. Oh rabanero, a tus rábanos, rabaneando los rábanos del rábano. Ahí está, hermano, ahí está, recibe, 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 demuestra que has sido bautizado con el Espíritu Santo. Cosas semejantes se miran hoy en día en la iglesia. Estaba pensando compartir otro tema esta mañana para estar más preparado con este pasaje, pero mejor juntos vamos a ir mirando las palabras. Vamos a ir al diccionario Strong, ¿verdad? Ahí en la aplicación de Logos, y vamos a mirar las palabras en su idioma original, por ejemplo, de profecía, ¿verdad? Y porque dice que es mejor el que profetiza que el que habla en lenguas, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, y el que habla en lenguas habla para con Dios. Pero también hay un orden que debemos de observar. Hay un orden que el apóstol Pablo declara y no lo obedecen en la iglesia, mi hermano, mi hermana. No obedecen la doctrina del apóstol Pablo. Y creo que Pablo fue inspirado por Dios y lo que nos ha dejado es una doctrina sana, una doctrina que es para beneficio de la iglesia. Buenos días a Jorge, Sofía, Leticia, bendiciones. Buenos días. Le pido oración por mí. Me siento mal. Tengo un dolor muy fuerte en la boca del estómago y siento náuseas. Vamos a orar por esa necesidad de Leti, haciendo memoria que no hay ningún mérito en nosotros como para que entremos delante de la presencia de Dios y Dios nos escuche y Dios responda a las oraciones. También tenemos que considerar que Dios responde las oraciones con un sí, con una espera, con un no. Y cualquiera que sea la respuesta. La voluntad de Dios es perfecta y siempre debemos de orar dentro de su voluntad y reconociendo en realidad por medio de qué privilegio podemos acercarnos a Él. Y no es otra cosa más que por la sangre de Cristo, por el perdón de nuestros pecados. Porque nosotros en otro tiempo, cuando vivíamos en desobediencia, en nuestras transgresiones, en nuestros pecados, era imposible en realidad arrimarnos a Dios para orar, pero Dios en su misericordia muchas veces ha actuado una y otra vez a favor de nosotros, porque Dios es misericordioso. Amén. Bueno, Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, gracias por la sangre preciosa de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, por el cual nos has dado el perdón de pecados y nos das el privilegio de ser hechos hijos tuyos. Dice tu palabra que los que creen en tu nombre, a los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, nos has dado el derecho de ser hechos hijos tuyos. Creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Creemos que somos pecadores justificados gratuitamente por la sangre de Cristo, por medio de su muerte. Fuimos perdonados y en su resurrección hemos sido justificados delante de ti, Señor. Toda la gloria y la honra son del Cordero que nos amó y dio su vida por nosotros. Mira, Señor, la situación de Leti, Señor. Pide oración en esta mañana, que tiene malestares ahí, tiene un dolor en la boca del estómago, Padre. Solamente tú sabes, Señor, la situación, si es que hay un problema serio ahí, Señor. Pero también, Señor, creemos que por tu palabra fueron criadas todas las cosas. Tú pronunciaste allá en Génesis, sea la luz, y fue la luz. Que fueran las estrellas y fueron las estrellas, el sol, la luna, que el mar se juntara en un solo lugar y se descubriera lo seco, y así es. Y podemos ver que tu palabra en realidad se cumple, que tu palabra es poderosa y no hay nada que la estorbe, no hay nada que le impida que tu palabra, Señor, se lleve a cabo. Si tú tan solo das la palabra, Señor, para que Leti sane, Señor, creemos que ella se le quita este dolor, Señor. Nosotros no tenemos ningún poder sobrenatural en nosotros para sanar, pero si tan solamente creemos que si tú pronuncias la palabra, Leti sana de esta enfermedad, de este dolor que tiene, de este disgusto ahí en su estómago, Padre. Pon tu mano santa, Señor. Dice tu palabra que sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Y en este momento, Señor, estamos tan distantes y la sanidad no viene por la imposición de las manos del hombre, sino por ti, Señor. Tú eres quien sana, tú eres nuestro sanador. Si es tu voluntad, Padre, quítale estas molestias. Pon ahí tu mano santa, Señor, en su vientre, Señor, ahí en su estómago, Padre, ahí en su abdomen, Padre, que es la palabra correcta. Y sánala, Señor, quítale esa molestia, Padre, que pueda acompañarnos y se pueda gozar con nosotros, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor. Que nos des sabiduría, que nos guíes a toda verdad. No podemos, Señor, seguir malinterpretando este pasaje y dándole un mal uso al don de lenguas. Ayúdanos, bendito Dios. Guíanos, bendito Padre Celestial. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a nuestro estudio en el capítulo 14, la carta primera a los Corintios. Y quiero que miremos un pasaje ¿dónde estaba? Necesito esto, nada más va a ser una introducción, mi hermano, mi hermana, al estudio. Sí, bueno, ya no lo vamos a topar. El apóstol Pablo dice que el que habla en lenguas a lo más 2 o a lo más 3 personas y uno a la vez, o sea, no los 3 juntos, no al mismo tiempo, y que uno interprete. Y dice el apóstol bien claro que si no hay intérprete en la iglesia, que si no hay quien interprete, que calle en la iglesia y hable para sí mismo. ¿Sí? Perdón, está un poco helado. Se nos vino una racha de frío, de lluvia, pero bueno. Esas son palabras que declara el apóstol Pablo. Vamos a ir al libro de los Hechos. Nos vamos a ir al libro de los Hechos, ahí al advenimiento del Espíritu Santo. Porque hay algo bien importante que necesitamos observar, mi hermano, mi hermana. El capítulo 2, el libro de los Hechos, dice: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, el día de Pentecostés es 50 días después del día de la Pascua, después de que Jesucristo fue muerto. Dice la Escritura que por 40 días se les anduvo presentando con pruebas indubitables a los que con él estuvieron, ¿verdad? Con los que con él estuvieron en la cena, a sus discípulos. Y dice aquí, después de los 40 días, Jesucristo fue ascendido al cielo, y a los 10 días después, es el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. No era un viento recio, era un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándosele cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Si había de todas las naciones, hay diferentes idiomas bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua o en su propio idioma, y estaban atónitos y maravillados. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma o nuestra lengua en la que hemos nacido, pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en regiones del África más allá del Sirene, y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestro propio idioma o lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto o están ebrios. Aquí es bien claro, hermano, no podemos caer en confusión. Sí, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Sí, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero, ¿qué es lo que hablaban, hermano? Sí. Y estaban todos atónitos y decían, ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Sí? Y dice acá, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Sí? Dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia da testimonio que Dios inspiró a sus siervos, los profetas, y todos los que antes en el Antiguo Testamento hablaron de parte de Dios fueron inspirados por Dios. El Espíritu Santo vino y les dio un poder para inspirarlos, para que hablasen profecía, hablasen misterios, hablasen las maravillas de Dios. El hecho cuando Moisés escribe Génesis y comienza a narrar la creación, ¿será que Dios lo inspiró y escribió las maravillas de Dios? La creación misma caerá en hablar o en escribir las maravillas de Dios. Creo que sí, mi hermano, mi hermana. Creo que sí. Y Moisés fue inspirado por Dios y Dios le reveló Dios le reveló en realidad parte de la creación, cómo sucedió en el orden que Dios se la reveló, pero en realidad no le reveló todos los detalles en sí, cómo es que Dios hizo toda la creación. El enfoque es que al principio de todas las cosas, antes de que existiera mundo, antes de que existieran las estrellas, antes de que existiera todo lo que conocemos, Dios lo pronunció con su palabra y vino a ser. Creo que esos pasajes ahí en Génesis capítulo 1 son suficientemente buenos como para que comiencemos o pongamos nuestra confianza en la palabra de Dios. ¿Sí? En la palabra de Dios. Voy a buscar otros pasajes, porque hay otros pasajes en el Antiguo Testamento donde habla que en los tiempos venideros les hablaría en otras lenguas, ¿verdad? Y que no entenderían, que les hablaría en otras lenguas, ¿verdad? Y este pueblo de todos modos no iba a escuchar, no iba a hacer caso, no iban a entender. Vámonos aquí a Corintios capítulo 14. Y miren, ya miramos qué dice ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que les oían hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. Por ejemplo, si esto ocurrió y había ahí un chino, un japonés, un francés, un italiano y un latino, un americano, Les oían hablar en su propio idioma cada uno en el que había nacido. Unos les oían hablar, en el que hablaba inglés les entendía las cosas en su idioma, el que hablaba japonés le entendían lo que hablaban en su idioma, las maravillas de Dios. Sí, es bien claro ese pasaje. Creo que no se le puede dar otra interpretación diferente. Sí dice que el Espíritu Santo vino, los invistió de poder y que comenzaron a hablar en otras lenguas. Ayer hablamos en el Evangelio de San Juan. Miramos que dice Jesucristo que si le amamos, déjenme me quito de acá. Y se me olvidó poner mi monitor, ya le eché el ojo a uno, ahí tengo uno por ahí. En el estudio de ayer vimos en el Nuevo Testamento, espérenme tantito, vengo una pausa y regreso. Perdón. Ay, es que esta alergia está tremenda. En el estudio de ayer vimos que dice Jesús que si le amamos y guardamos sus mandamientos, que el Padre nos amará y vendrán a nosotros y harán morada en nosotros. Y de la manera que el Padre y el Hijo vienen a morar en nosotros y a hacer morada en nosotros es por medio del Espíritu Santo. Para esto es necesario, primero que nada, que el hombre se arrepienta de sus pecados. Ningún pecador, ninguna persona que vive en su vida de pecado, deleitándose en los placeres de este mundo, viviendo una vida inmoral, separado de Dios, haciendo lo que no agrada a Dios, cometiendo pecados, transgresiones, cosas en realidad que no le agradan a Dios, no esperen en realidad que el Espíritu Santo venga y haga una morada en una persona que vive su vida deleitándose en la iniquidad, en la maldad, en el pecado, en la transgresión. Esto no puede ser así. Dios no puede cohabitar donde hay pecado, mi hermano. Dios es un Dios santo y el Espíritu es santo. Por lo cual no son compatibles el Espíritu de Dios con la maldad del hombre. Tiene que haber arrepentimiento y perdón de pecados. Y para eso el hombre debe de creer en el Evangelio. Debemos de poner las cosas en el orden como deben de ir, mi hermano, mi hermana. No podemos en realidad recibir el Espíritu Santo cuando yo vivo una vida en una inmoralidad, en el pecado, en la maldad. No se puede. Que inventemos otra cosa son tonterías del hombre. Son doctrinas del hombre. Ahora, ¿por qué razón hablan lenguas las gentes en la iglesia? ¿Lo hacen en realidad para la gloria y honra de Dios? Si lo hacen así, gloria a Dios. ¿Lo hacen en el orden que la Biblia establece? ¿La obedecen? No, mi hermano. Y si no obedecen lo que está escrito, si no obedecen la doctrina de los apóstoles, y es bien necesario que obedezcamos y creamos que la doctrina que los apóstoles nos han dejado es una doctrina inspirada de Dios, dada por... Perdón. Dada por Dios a nuestras vidas. Más vale que la creamos, mi hermano, mi hermana. Que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los 12 apóstoles, es doctrina del Señor que el Señor nos ha dado por medio de ellos, por medio de sus siervos. Esos sí son apóstoles de adeveras, no como los que han salido hoy, que quieren que los traigan acá en la mirada de todos, que los eleven, que los alaben, porque llegó el tremendo apóstol Inos. Dios nos la libre, ¿verdad? Los que se dicen ser apóstoles el día de hoy buscan ser alabados por los hombres. Buscan que los hermanos en las iglesias les aplaudan, los miren con admiración. ¡Wow! El apóstol, cuando habla ese hombre, olvídate, se siente la presencia de Dios. Dios nos guarde. Tengamos cuidado, mi hermano, mi hermana. Satanás está en las sinagogas. Acuérdense que en el Apocalipsis el Señor le habla a una iglesia y le dice, y sé dónde moras, dónde está, ¿verdad?, el trono de Satanás, que son sinagogas de Satanás. A la iglesia, a una iglesia. Perdón, vengo bien rápido. Ay, ahora sí. Discúlpenme, pero la alergia desde anoche me comenzó a pegar. Si han notado que ya casi no me pega tanta tos como antes, es porque estoy tomando un tratamiento. Encontré unas cosas que tenía que arreglar. Ahora que fui a México me hice unos estudios, pero bueno. Sí, es bien importante, mi hermano, mi hermana, que creamos en la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles, hermano, mi hermana. Hay un pasaje en el Apocalipsis cuando el apóstol Juan miró la nueva Jerusalén descender del cielo. Y habla una cosa que debemos de considerar y debemos de guardar y atesorar y meditar en nuestros corazones acerca de los 12 apóstoles del Cordero. Él dice que los muros de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Eso tiene 4 muros, es cuadrada, es un cubo. La anchura es igual que la altura. Y todos los 4 muros son iguales. Tiene 12 puertas, toda la ciudad. Y en... Ay, Padre mío, ayúdame, Señor. Vengo, espérenme. Ay, ¿qué pasó? Se atoró el internet allá. ¿Sí escuchan? Voy a ver porque se me desconectó, se me desactivó la cámara. Ahorita vengo, aquí estoy, ¿eh? Bueno, vamos a... Come on. Ahorita seguimos. De todos modos, no. Ay, Dios mío, pues. 4, 4, 7, 4, 7. La desactivamos. Creo que se detuvo. Come on. ¿Por qué pues? Problemas técnicos. Ok, vamos a... Bueno, voy a seguir hablando aquí como chiflado, porque se está grabando, al ratito lo subo. Voy a hacer que se haga restart el teléfono, la cámara. Diablo mentiroso, ¿verdad? Vamos a orar, porque lo que estoy diciendo en realidad tiene peso de verdad, y al enemigo no le conviene al enemigo no le conviene que diga lo que voy a decir. Voy a poner acá. En el Apocalipsis habla que los muros de la Jerusalén tienen 12 cimientos. Y en los 12 cimientos, los 12 nombres, están escritos los 12 nombres de los apóstoles. Eso es lo que quería decir antes de que pasara esto aquí en el... en la cámara, ¿verdad? Pero bueno, no sé si estamos saliendo todavía. Ok, vamos ahí en la pausa. La Biblia habla de los 12 cimientos, que son los 12 nombres de los apóstoles. Y un cimiento, hermano, mi hermana, es una fundación donde sostiene los muros de la Jerusalén, y ahí podemos hacer un estudio. Voy a hacer un estudio en eso. Yo creo que mañana hablamos de eso, ¿verdad? Porque si no respetamos, si no consideramos este pasaje como una palabra que el Señor nos dio por medio del apóstol Pablo, y si es palabra del Señor que fue inspirada y fue dada a nosotros por medio del apóstol Pablo, y no la obedecemos, mi hermano, mi hermana, tiene que haber un problema. Tiene que haber un problema en nosotros, ¿sí? Dice... Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Bueno, voy a comenzar a leer el capítulo 14, en lo que se restaura esta cosa, a ver si se conecta. A 40. Activamos. Ahora sí, ya estamos de regreso. Bien, entonces. No tengo ni idea si estamos saliendo. Pero bueno. En el Apocalipsis habla que los 12 muros, los 4 muros de La Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos. 3 cimientos en cada lado, son 3 por 4, 12. Y en los 12 cimientos están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Están escritos los 12 nombres del Cordero. Creo que se desconectó acá completamente. Pero bueno, vamos a comenzar a... Yo creo que aquí le voy a parar, ya va 36 minutos, tuvimos problemas técnicos. Vamos a entrar a la introducción del capítulo 14 y después seguimos. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Hay unas palabras aquí que vamos a observar. La mera verdad no tengo idea si todavía seguimos en vivo o se atrancó todo. Sí, se atrancó todo, pero bueno. Tuve problemas de conexión en el internet. Voy a subir el video, se está grabando de todos modos. Bueno, miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Voy a apuntar unas palabras que vamos a considerar mañana. Las voy a buscar. Mañana vamos a ver estas palabras. Una de ellas es profeticéis, que profeticen. Profetizar. Profetizar, a ver, profetizar, y la otra va a ser misterios, porque hablan misterios, misterios, la otra va a ser lenguas. Hay que mirar esa palabra en su idioma original, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a orar. Aquí concluimos. Estábamos hablando de la Nueva Jerusalén, que tiene 12 cimientos y son los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No continué conectado, se me cayó el internet. Y vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Te pido, bendito Dios, que tu palabra de todos modos lleve fruto en nuestros corazones. Mañana vamos a poder continuar con nuestro estudio, Padre. Esta era una introducción. Voy a dar un repaso a lo que estaba hablando hoy, Señor. Guíanos, Señor. Te pido, Señor bendito, que lo poco o lo mucho que mis hermanos escucharon haya haber ministrado sus corazones. Háblanos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, bendito Dios. Guárdanos en ti. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tuve complicaciones, no sé, creo que todavía no estamos conectados. Se cayó el internet. Aquí miro que sí está conectado, pero por alguna razón no puedo. No siguió el estudio. no siguió el estudio ahí en el teléfono. Pero bueno, nos vemos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Y adelante, mis hermanos, ¿verdad? Bendiciones. Sí, se cayó el internet muy feo. Pero bueno, voy a poner el link ¿cómo se llama? En la descripción de este video voy a poner el link del video. Ahorita lo voy a subir. Y que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Por fin, un video un poquito más corto que los otros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Bendiciones. Les amo en el amor de Cristo. Y reflexionemos. Reflexionemos en esas palabras. Habla de idiomas. Habla de que hablan maravillas de Dios, habla de que hablan misterios o hablan para con Dios, no hablan a los hombres, pero hay un orden, mi hermano, que si no hay intérprete en la iglesia, no se debe de hablar en la iglesia, mi hermano, de esa manera. Debe de haber alguien que interprete para que haya edificación, y si no hay eso, que caigan en la iglesia. Es lo que el apóstol Pablo dice, no es lo que digo yo. No es lo que dice la denominación que sigo, porque yo no sigo ninguna denominación, no sigo ninguna religión, yo sigo a Cristo, amén. Bueno, les amo en el amor de Cristo, nos vemos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas, amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén.